Había una vez en el tranquilo pueblo de San Pedro, un pequeño burrito llamado Bolita. A diferencia de los demás burros que lucían pelajes lustrosos y limpios, Bolita tenía un aspecto algo desaliñado. Su pelaje estaba manchado de tierra y su lomo llevaba marcas de roces y rasguños. La gente del pueblo lo miraba con desdén y murmuraba a sus espaldas. «Mira ese burro sucio», decían. «No es más que un desecho». Bolita pasaba sus días trabajando en el campo, cargando fardos de heno y llevando leña para los habitantes del pueblo. A pesar de su aspecto descuidado, era el burrito más fuerte y trabajador de todos. Pero sus esfuerzos parecían pasar desapercibidos, eclipsados por su apariencia poco agraciada. Un día, mientras Bolita descansaba junto al río, una mariposa se posó en su nariz. «Oh, eres una belleza», dijo la mariposa, admirando las manchas de tierra en el pelaje del burrito. «Tus marcas cuentan una historia de valentía y sacrificio». Bolita quedó sorprendido por las palabras de la mariposa. Nadie había elogiado jamás su aspecto. La mariposa continuó, «Las marcas en tu pelaje son pruebas de las batallas que has enfrentado y las cargas que has llevado. Eres más fuerte y valiente de lo que la gente piensa». A medida que pasaba el tiempo, Bolita empezó a ver su apariencia de manera diferente. Ya no se sentía avergonzado de sus manchas de tierra y cicatrices. Se dio cuenta de que las críticas de los demás eran solo eso, críticas superficiales que no reflejaban su verdadero valor. Un día, una fuerte tormenta azotó el pueblo. Los puentes se derrumbaron y los caminos se inundaron. La gente del pueblo estaba en peligro y necesitaban ayuda para cruzar el río. Sin pensarlo dos veces, Bolita se acercó y ofreció su ayuda. Cargó a personas sobre su lomo, cruzando el río una y otra vez bajo la lluvia torrencial. Sus marcas de tierra ya no importaban. Su valentía y determinación eran lo que destacaba. A medida que Bolita ayudaba a salvar vidas, la gente del pueblo empezó a verlo de manera diferente. Se dieron cuenta de su verdadero valor y comenzaron a elogiar su valentía y generosidad. Las críticas y los comentarios despectivos quedaron atrás, reemplazados por gratitud y admiración. Finalmente, la tormenta pasó y el pueblo se recuperó. Bolita se convirtió en un símbolo de fortaleza y perseverancia. La mariposa volvió a aparecer y le dijo, «Recuerda, Bolita, nunca dejes que las opiniones de los demás definan quién eres. Eres mucho más grande que cualquier crítica». El cuento del burrito Bolita nos recuerda que la verdadera valía de una persona no se encuentra en su apariencia exterior, sino en sus acciones y su carácter. A menudo, juzgamos a los demás basándonos en su aspecto, sin darnos cuenta de las batallas que han enfrentado y las cargas que han llevado. Todos tenemos nuestras marcas de tierra y cicatrices, pero son esas experiencias las que nos hacen fuertes y valientes. Así que la próxima vez que te encuentres criticando a alguien por su apariencia o siendo juzgado por otros, recuerda la historia de Bolita. No permitas que las opiniones superficiales te definan. En su lugar, demuestra tu valía a través de tus acciones y tu carácter. Al final del día, lo que importa es cómo decides enfrentar los desafíos y cómo tratas a los demás.